Pero qué bonito día hace, el sol brilla, los pajarillos cantan, nos han traído jamón y el balón a punto de rodar. Somos Lama y González y le vamos a dar las gracias por estar ahí, escucharnos. No sé si tiene mucho sentido que nos presentemos, pero por si acaso, Lama y González les narrarán el negocio. Con la caña preparada está el Liverpool, que se enfrentará al Manchester City. Hola Manolo, hola a todos. Hoy queremos por delante otro interesantísimo duelo entre dos grandes equipos que saldrán a ganar desde el minuto uno. Delis se la queda para él. Y sigue, sigue y sigue como el de la pila. De Ligt, balón perdido, ataca el rival. Rivaldo, la meten al hueco. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Puede pasar. Pueden adelantar a su equipo. ¡Qué parada del cancerbero! El balón rebota en la defensa y lleva a córner. Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería. Pues no será porque no lo ha hecho bien, ¿eh? Ha girado el cuello y ha buscado un costado, pero... Salah. Salah regala la pelota. Entrega Baumgartner. Buena ocasión para adelantarse. Entrada providencial que acaba con el peligro. Salah. Rivaldo. Madre de mi vida, otro pase perdido por el City. La ley de la ventaja favorece al Liverpool. La jugada era buena y podía haber sido peligrosa, pero se anticipó muy bien y se acabó con el peligro. Entre qué cerca está el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! Abre el marcador con este tanto 1-0. Se acabó el tiempo reglamentario. ¿Cuánto más se va a jugar? Parece que tenemos 4 minutos más de descuento. Yo creo que es tiempo más que suficiente para ver... Aquí la tiene. Buena acción bajo palo. Cuidadito que hay que mandar la avenida. La bola llega al guardameta con toda comodidad. Pues este silbato da carpetazo a la primera mitad. Nos vamos al descanso. El Manchester City pone el balón en juego en la segunda parte. El City está jugando como Los Ángeles. Aquí se acaba la jugada, qué lástima. Lo habían hecho bien. Hakimi. Rivaldo. Rivaldo. Leyó bien y pudo interceptar. Klose. Ventaja para el equipo Citizen. Salah. Rivaldo con el balón. Kenny Douglas. Qué intercepción también medida. Fuera la pifia, el solito. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Modri. Kenny Douglas. Rivaldo. Le ha quitado hasta el DNI.
una gran entrada y se hace con el control de la pelota. Buena entrada y manda la pelota fuera. Rivaldo. Rivaldo. Lucha la pelota y la gana. Supera líneas con facilidad. Gol, 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 gol. Vaya jugador, cómo ha puesto la directa hacia la portería. Ha arrancado con una confianza tremenda. Así no hay quien te pare. 2-0 en el marcador y encarrilan el partido. Consigue entorpecerle buena defensa. Lewandowski es letal. El portero la detiene. Y ha sido su segundo, hermano. Corner a favor del Liverpool. Yo creía que iba adentro, pero se lió. Despeja con contundencia. Termina el partido con victoria local y sus protagonistas celebrándolo por todo lo alto. Pues victoria cómoda en el marcador, pero a pie de campo seguro que se ha vivido de otra forma. Nada es tan fácil como parece. Saludos y buenas noches. La espera ha terminado y por fin pueden ver un partido más del equipo de sus amores. Pónganse cómodos, que empieza el espectáculo. Estamos Lame González, esto ya empieza, así que pónganse cómodos. Ya está sobre el campo el Manchester City, que tratará de plantar cara al Liverpool. Yo llevo, Manolo, un tiempo con muchas ganas de ver a estos dos equipos frente a frente. Mare. Solo contra el portero. Rivaldo. Sócrates con el balón. Ese balón va para Mirolas Klose. La falta será a favor del City. Riyad Mahrez. Que alguien atrape a ese ladrón. Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies. Que se anden con cuidado. Gol, 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 gol. Ha conseguido marcar y aún queda mucho por jugar. No se pierdan el espectacular carrerón que ha precedido al gol. Miren, miren. Es que no entiendo muy bien por qué nadie le sale al paso, pero en fin. Inaugura el marcador con este 1-0. Vinicius. Vinicius podría encontrar un pase. Intenta hacerse con la pelota. Yes, yes, yes. Wait, wait. Rivaldo. La pelota cambia de pies. Tiro libre a favor del City. Bola para De Bruyne. De Bruyne se impone en ese balón dividido. Falta a favor del City. La tiene para igualar. Parabón tremendo. Oh,
ocasión de peligro. Se le va el cabezazo fuera. La verdad es que no lo ha hecho nada mal. Ha ajustado bastante bien el remate. Pierde el control del cuero. Bastoni. A ver, mira tu reloj, Antonio, ¿cuánto queda? Pues tendremos 5 minutos más. Este árbitro es de esos que para el tiempo hasta para sacar de banda. ¿Qué, tío? Gracias, Antoñito. Tiene que ser gol. Y entra gol, 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 gol. Con este gol el Liverpool afronta el resto del partido con 2 goles de ventaja. Qué mala suerte, ¿eh? Si es que cuando hay un rebote de estos, poco puede hacer la portera. Rezar y poco más. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Se acabó la primera mitad, los dos equipos se retiran a los vestuarios. Vamos a ver lo que ocurre en esta segunda parte. Recuerden que los del Liverpool van a ser los encargados de poner el balón en juego. Se está acercando con peligro. Buena presión arriba. Vinicius. Ese balón va para Mirola Klose. Vaya zarpa tiene ese tío. El Liverpool sacará la falta. De Bruyne. Mare. Entra y la recupera. Rivaldo con el balón. La juega Klose. Rivaldo. Es un gol cantado. ¡Gol, gol, 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 gol! Marca el Liverpool. ¡Qué potencia llevaba ese disparo! Yo creo que ni con el carnet de desactivador de explosivos se puede parar ese obús. El partido se detiene y se va a producir un cambio. La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada. Entrega Baumgartner. ¡Qué cerca está el gol! Muy bien el portero haciendo su trabajo. Está buscando apoyo. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Mare. Mare tiene la pelota. Balón alto al espacio. Ese corte ha salvado al equipo. La falta será a favor del City. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. De Bruyne. Tiene el cuero Cocha. Falta favorable para los Reds. La juega Klose. Almirón, esta puede ir dentro. Se creía que iba a marcar, pero ahí estaba la defensa. Qué buena presión en ataque. El colegiado lo ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y señala el córner. ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración. El Liverpool se hace con la victoria. Han ganado con holgura. No parece que se haya gustado de superar a sus rivales en este encuentro.
Thank you.